Es una excelente noticia que va a pasar el próximo fin de semana, más precisamente el sábado 17:30 horas en Piriápolis. Estamos con Rocío Mulero, que es la presidenta de Aprotur, para que nos cuente de qué se trata esta invitación. Gracias por venir hasta acá. Buenos días, no, muchas gracias a vosotros. Sí, como bien decías, este sábado tenemos un evento en Piriápolis, se llama Entre Fuegos, en el que restaurantes de Piriápolis, acompañados de algunos cocineros de Punta del Este, vamos a estar cocinando en la playa de La Rinconada, bien céntrico en Piriápolis. La idea es, el nombre es Entre Fuegos, vamos a estar cocinando en un fuego grande, todos alrededor de ese, va a haber más fuegos en la playa, va a estar todo muy lindo. Y vamos a hacer cordero esteño y pesca local. Esto viene de la mano del Pacto Oceánico, que bueno, es un proyecto que se está moviendo en Maldonado. A la cabeza, bueno, entre otra gente, tenemos a María Elena Marfetán también, que es cocinera de Piriápolis, y del Pacto Oceánico, y del cordero esteño a Aurelien Bondó, como los cocineros que probablemente nos acompañen el sábado. Vamos a hacer cordero esteño, es un cordero un poquito más grande que se cría en Maldonado. Se están generando unos cortes específicos solamente para Maldonado por ahora. Y el Pacto Oceánico, que se trata de cuidar un poquito la especie, el mar. Vamos a trabajar solamente con pesca local, pesca de estación, que es un poquito lo que queremos contar. Vamos a tener unas charlas previas con productores que nos van a contar todo esto un poquito mejor y bueno, para que la gente vea la especie, cómo se puede trabajar, qué es lo que está saliendo en el momento. El objetivo es incentivar el consumo de la pesca local, pero también ser amigables con el medio ambiente y sobre todo usar lo que está en el momento para usar y no depredar, ¿no? Exacto, la idea es esa. Bueno, es un proyecto que ya viene creado hace unos cuantos años. Nosotros desde Piriápolis nos estamos uniendo ahora, por eso también un poquito el evento, ¿no? Queremos que la gente lo empiece a conocer también en Piriápolis, que la gente que venga al pueblo también sepa lo que estamos ofreciendo, por qué, de dónde sale, que tenemos un poco, se está cuidando todo el ambiente que lo genera. Y bueno, y se promueve el producto local. Es una oportunidad de aprender y a la vez conocer en cuanto a la gastronomía que hace la cultura de cada lugar. ¿Cómo es la forma de participar? ¿Se va directamente? ¿Hay algún ticket? Exacto, bueno, el producto va a ser un producto que se va a cocinar entero. Quizás la gente ahora mismo no está en general tan acostumbrada, pero vamos a hacer el pescado entero a la brasa. El cordero también es un corte del cordero esteño que se va a hacer todo al fuego. El evento es el 2, las entradas las pueden conseguir en Aprotur, en Piriápolis, ahora pasamos el teléfono, si no mismo en el evento, en el momento, también se van a poder comprar entradas y bueno, vamos a tener música, vamos a tener fuegos, vamos a tener barcas en la playa, toda la zona de charlas y bueno, sobre todo la comida, que aparte va a estar acompañada de 3 bodegas, nos acompañan en este caso también bodegas de Maldonado. Está Bodega Garzón, Bodega José Ignacio y Bodega Cerro del Toro, que nos acompañan. La invitación está hecha entonces este sábado y se va directamente y se aprovecha para aprender, que es lo más importante, y cuidar nuestro ambiente. Muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias. Volvemos con ustedes a estudios.